La mañana de este viernes 13 de noviembre se constituyó el Cabildo de Yauquemecan, coordinado por el alcalde Francisco Villarreal Chaires, quienes se dieron cita en el patio del plantel Yauquemecan del EMSAD, que en conjunto con el director José Rolando Jiménez Romano dieron el banderazo de inicio y el primer corte de la construcción de la techumbre, financiada con el recurso del Programa del Resarcimiento de las Finanzas Municipales para el Estado de Tlaxcala, etiquetado por la diputada Leticia Hernández Pérez, quien por agenda de trabajo no pudo asistir. El director de obras, Ricardo Isaac Gutiérrez Leal, detalló las obras que se realizarán. Llevaremos a cabo los trabajos consistentes en la limpieza, el trazo y la nivelación con equipo topográfico. Llevaremos a cabo la demolición de concreto, la excavación por medios manuales, la elaboración de zapatas de concreto, dados de concreto y columnas de concreto sección circular. En base a nuestro diseño que tenemos aprobado y autorizado, llevaremos a cabo la elaboración de armaduras con acero estructural A36, el suministro y la colocación de largueros con montén de 6 pulgadas, el suministro y la colocación de lámina galvanizada calibre 22, llevaremos a cabo la colocación de contraventeos, contraflambeos y tensores de acero, y terminaremos con la limpieza final de la obra y la pintura en las columnas de concreto. Llevaremos a cabo el trabajo de la mejor manera, cuidaremos todos y cada uno de los detalles para que la obra que en este momento estamos a punto de arrancar sea una obra de calidad y nos dure por muchas generaciones. Agradezco a nuestro director del plantel y al comité de obra que siempre han estado pendientes y que siempre han estado en la Dirección de Obras Públicas preguntando cómo va el trámite. Y director, no hay fecha que no llegue ni plazo que no se cumpla. El día de hoy estamos a punto de arrancar la obra y primeramente terminaremos antes de que termine este ejercicio fiscal, estaremos cumpliendo con la totalidad de los conceptos que nos marca nuestro catálogo. Cualquier cosa que se tenga duda o alguna pregunta o aclaración, las puertas de la Dirección de Obras Públicas están abiertas para todos ustedes y que sigamos trabajando de la manera en que lo hemos hecho. Sí, un banderazo de obra más de una obra precisamente de impacto que ayuda a todos los ciudadanos, los padres de familia, los alumnos principalmente y a todos nosotros. Muchas gracias, enhorabuena, señor director. Estaremos pendientes para que esta obra se realice de manera ágil y de una calidad inmejorable. Muchas gracias, muy buena tarde. Adelante. Y bueno, también efectivamente me están comentando aquí un compañero, un amigo, dale las gracias a nuestra amiga la diputada Leticia Hernández Pérez, que por cuestión de agenda no pudo acompañarnos. Ella también les manda un saludo y decirles que desde donde están, está pendiente de los trabajos que se van a realizar aquí. Amiga diputada, agradecerte tu gentileza y tu apoyo para que esta obra se lleve a cabo. Ya nos veremos en la inauguración muy pronto. Y bueno, pues, darte las gracias de parte de todo el ayuntamiento y de todos los beneficiarios. Muy buena tarde, enhorabuena.